Sí, yo quería preguntarte cómo empezaste a dibujar, cómo fue tu inicio en el dibujo. Vieron que tenía cualidades, mandaron taller de barrio, vieron que tenía cualidades, me mandaron a Bellas Artes, secundaria de Bellas Artes, después estudié algo de animación, también estudié historieta, estudié bastante, ¿En qué año más o menos arrancaste, se podría decir, con esto, el tema de la historieta? ¿En qué año? Profesionalmente porque después tuve un trabajo en pagar, digamos, de historieta, y que salió en un fanzine. Una última pregunta, la que quería hacer era, ¿cómo fue tu época como aprendiz, lo que te comentaban los profesores y ese tipo de cosas? En mi época como aprendiz, ¿cómo fue? Pero hay que entregarlo en la boca. Estaba en la bola, entonces por ahí no le daba bola a gente grosa que me explicaba cosas violas, pero parte de la siempre hay un momento para aprender las cosas, ¿no? Porque cuando estamos más grandes, sirve de llorar. El personaje, siempre lo dibuje, tiene que haber una luna. Hay que tratar de verlo. Una luna. Este fue Salvador Hernán, la verdad que fue un gusto haberme entrevistado para Radio Mano Taco. Me quedé sin audio acá en el celular, pero bueno, mucho gusto, gracias. Te daré la tarjeta, pero no sabemos de cuál es la tarjeta, te voy a hacer una tarjeta.